Domingo, 9:30 de la mañana, hemos dormido muy poco, una horita y cuarto, que trabajamos anoche, y estamos yendo hacia Santa Eulalia, al otro punto de la isla, para ir a correr la carrera espectacular de la Pullada Extreme, que es una carrera de 11 kilómetros, con unos casi 600 positivos de montaña, así que vamos a disfrutarla, día espectacular. Pues vale, media hora para la salida, ya estamos preparados, ¿eh? Uf, camiseta oficial de la carrera. Todo el mundo tiene que ver con esta camiseta. Y mira, por aquí, ahora sale la carrera de los niños. Ahí sale la carrera de los niños. Y nada, la mayoría de gente son corredores, así que salen los niños, no sé si hacen 200 metros o 500. Y nada. Ya caliente, temperatura perfecta, así que vamos a la salida, que es en el paso. Ya estamos al lado de la salida y mirad por dónde se corre, ¿eh? Día espectacular. Y nada, vamos a correr con zapatillas de asfalto, con las carbón. Mira, playita. Esta carrera es espectacular, siempre me ha gustado. Así que a ver. A disfrutarla. Fuerte, Puyot. Vamos. Ole. Ahí vamos. Ahí vamos, casi 2 kilómetros. Déjame, cabrón, que va solo. Madre mía, voy a despedir.
Guapa, guapa parte. Oye. Vale, vamos, mira qué vista, chaval, me lo regalo. Coge la meta. Así nos metamos. Ahí vamos. Qué calor. Madre mía. Por ese moreno en una hora. Ahí vamos. Ay. Meta. Meta ahí. Vamos ahí. ¿Qué tal? Va. No hay nadie. Ya estamos. Venga, venga, ánimo. Ya podemos comer ese cofre. Gracias, Dani. Vale. Y meta, ¿eh? Ahí vamos. Meta. Vale, pues ya hemos terminado. Vamos para casa a dormir, que estamos reventados. Muy, muy buenas sensaciones. No lo hemos dado todo. O sea, como un 90%. O sea, hemos llegado a pico de 193 pulsaciones, ¿eh? Ojo. Y nada, muy bien. Creo que hemos quedado séptimos en general. Y hemos rozado el podio, pero bueno. Pero ya podríamos haber bajado un minutito, hemos bajado 2 minutos nuestra marca personal. Y nada, nos vamos, que estoy reventado. Luego os cuento un poquito más.